seamos interlocutores en este evento que es programa del gobierno del estado, del cual nos da muchísimo gusto que ustedes como estudiantes de esta secundaria técnica número 21, de la técnica industrial número 62, del Colegio Cultura y Restauración y de las demás instituciones educativas sean beneficiadas con este programa llamado Ver Bien para Aprender Mejor, que sin duda es un programa exitoso en este gobierno del estado por parte de los programas que lleva a cabo el DIF estatal, y que estoy seguro que de la mano el gobierno del estado y los municipios, encabezándolo cada una de las autoridades, vamos a trabajar para poder darle solución a la problemática que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras madres de familia, nuestros adultos mayores y sobre todo la población en general, en este caso de Tlaltenango, del cañón del cañón de este municipio, del cañón de Tlaltenango, del sur de Zacatecas y obviamente de nuestro estado tan querido que es Zacatecas y del cual formamos cada uno de nosotros. No me queda más que agradecerle a sus profesores, a los directores y profesores de las distintas instituciones educativas, a sus padres de familia, queridos estudiantes, mándenle un saludo de parte de un servidor y de parte de este gobierno que estamos encabezando. Y por supuesto, doctora, sea usted bienvenida nuevamente y agradeciéndole que siempre tenga bien fortalecer los apoyos para nuestro municipio. Que Dios los bendiga y que viva Tlaltenango. Muchas gracias. Encontrarlo, porque soy alguien que realmente cree en la juventud, soy alguien que realmente cree en los valores, y ver que ustedes son capaces de escuchar me hace pensar en las extraordinarias personas que tienen en casa, en sus padres y en sus madres y en sus abuelos, que han inculcado en ustedes un valor tan profundo y tan trascendental como el respeto, porque el respeto no se limita a escuchar a alguien cuando habla. El respeto se extiende hasta el respeto a la vida, el respeto a los objetos ajenos, el respeto a la propiedad privada, el respeto a las ideas de los demás, el respeto se extiende hasta la diversidad y finalmente concluye en un tema tan importante como los derechos. Por ayudarnos a reunirnos a todos, a reunirlos a todos, por recibir a todos los oculistas que vienen y hacen las evaluaciones. Muchas gracias por apoyarnos, porque esto no lo haríamos sin su apoyo, porque la mejor forma que tenemos de trabajar es trabajar aquí. Muchas, muchas gracias. Un aplauso para la doctora Cristina Rodríguez. En esta extraordinaria secundaria número 21 del municipio de Irán. Este programa, Ver Bien para Aprender Mejor, de este municipio de Tlaltenango y de todos los municipios del estado de Zacatecas. Con esto se trata de contribuir a que tengan un mejor desempeño académico y tengan una vida plena. Como les comentaba, este programa de Ver Bien para Aprender Mejor ha hecho la valoración ortométrica a casi 215 niños. Cabe señalar que en la primera etapa se vieron beneficiados más de